Inicia la historia cuando mi suegro se encuentra ese triángulo con unos números que nunca supimos qué eran y que se los dieron a una mujer que nadie vio. Y después vienen una serie de las muertes de la familia de mi esposo. No sé si es coincidencia, pero han sido trágicas y todos mueren jóvenes. Y a raíz yo pienso que de mi suegro no sacó lo y no hizo lo que él pactó con esa ánima, han venido las muertes trágicas. ¿Crees que haya sido una maldición? Creo que es un karma que ha cargado la familia porque, no sé, me imagino que si pactas con alguien de allá tienes que cumplirlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a una entrega de los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Comenzamos. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio, comenzamos. ¿Alguien de ustedes sabe el contexto de una maldición? Yo quisiera arrojar de primera mano, antes de entrar al tema y al expediente que vamos a tocar el día de hoy, esta semana, referente a quién o qué de ustedes saben de lo que fuese una maldición. Bajo el contexto de lo más normal, ¿una maldición a qué correspondería per se? ¿Qué es lo que quisiera decir una maldición? Desde el punto de vista, si ustedes quieren, folclórico, cultural, yo quiero leerlos a todos y cada uno de ustedes. Y gracias por estar aquí cada semana en los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Pero quisiera saber exactamente qué es lo que ustedes entienden por el contexto de una maldición. Así es que por favor déjalo en los comentarios, ya sabes, no sin antes siempre recordarte que te suscribas, que actives las notificaciones todas, no personalizadas, todas. Que comentes, evidentemente, en la caja de comentarios y también aquí en el chat. Y por supuesto, que compartas. Principalmente que compartas en todos tus grupos de Facebook, tus redes sociales. Comparte en todas tus redes sociales, ya sean personales o de trabajo, donde tú quieras, comparte este podcast. A alguien le puede funcionar, sobre todo a alguien le puede significar muchos acontecimientos que posiblemente esté viviendo o haya vivido y no se encuentra una explicación. Y estábamos con el tema de la maldición. ¿Qué para ustedes sería una maldición? ¿Qué significa tener o ser víctima de una maldición? Para darle un contexto un poco más en el ámbito del diccionario, en el diccionario de la Real Academia Española, maldición: nombre femenino, imprecación, que se dirige contra alguien o contra algo, manifestando enojo o aversión hacia él o hacia ello, y muy particularmente deseo de que le venga algún daño. Es decir, todo tal cual como dice el contexto de la palabra maldición, es yo recito un mal para ti. Eso es en el contexto de la Real Academia de la Lengua Española, hablando del idioma español, eso es lo que quiere decir, ¿ok? En el más sentido puro del significado de la palabra. En la cuestión de Google, porque muchos van a buscar en Google, maldición, que significa acción o efecto de maldecir, expresión maleducada o irrespetuosa, murmuración, la maldición. ¿Ok? Ese es como un contexto un poco más simple, hasta cierto punto más normal, por así decirlo,
y ese es el significado de una maldición. Pero ¿por qué estoy tocando este tema? Porque principalmente vamos a tocar dentro de los expedientes de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Fue un caso en el cual tuve el honor de conocer a una gran persona que se llama Eli Castelo. Te mandamos un fuerte saludo y un gran abrazo. Creo que lo dije al revés. Te mandamos un gran saludo y un entrañable y fuerte abrazo, Eli. Porque gracias a Eli conocimos el posiblemente vivir con la zozobra, que habría un pacto o no, o que habría una maldición por encontrar un objeto que yacía maldito, o que posiblemente tuvieron la mala fortuna de interactuar con una entidad espiritual a la cual le llamaban el ánima, y que esta ánima no los quiere dejar en paz porque quiere un intercambio. Vean todos los simbolismos y todos los significados y cuestionamientos que pongo en el escritorio. ¿Qué es lo que gira en torno al caso o al expediente que estamos abriendo todos ustedes? Gracias por el permiso de Eli Castelo. Abrí los testimoniales para el público. Esta es una de las historias que nosotros propusimos también para la primera serie de Netflix que hicimos, Haunted Latinoamérica. Y pues está muy muy buena. O sea, la historia es... La historia para ellos en el contexto de la serie pues significó algo muy importante por todo el contexto folclórico de leyenda y demás, ¿no? Entró dentro de las características de los casos en el caso de... En el expediente de la Dama del Molino, que es un fantasma folclórico de leyenda que hace una manifestación muy lúcida y muy nítida a un personaje como es el policía que nos narró todos los hechos en la serie de Haunted Latinoamérica, que si no la has visto, te invitamos a que la veas en Netflix. Entonces era como ese contexto, la historia que gira en torno a un fantasma de leyenda o un fantasma de folclore. Que déjenme decirles algo, nosotros ya estamos averiguando otro espíritu, bueno, una entidad espiritual de leyenda. Y estamos encontrando bastantes pistas. Ya estamos haciendo investigación de campo. Muchos me han dicho, ¿por qué no subes material de investigación de campo? Vamos a tratar de hacerlo. Aunque, digo, tenemos un montón de expedientes y vamos a ir abriéndolos conforme vayamos abriendo otros. También asegurándonos de que haya otros casos por investigar y así. Así trabaja la agencia mexicana. Entonces, pues muy pronto vamos a poder vislumbrar estos misterios que ya les estaremos dando a conocer, pero bueno, no me quiero desviar. Estábamos hablando del contexto de estas entidades folclóricas que usualmente están en la narrativa o en el imaginario público de la gente, y aquí se centran varios fenómenos, principalmente uno que es conocido en aquellos poblados en las afueras de Guadalajara, que se le denomina el ánima. Si tú conoces el contexto del ánima, si nos estás viendo y escuchando desde Guadalajara y de otras entidades federativas de las cuales sepas alguna historia relacionada a las ánimas o el ánima, por favor déjanoslo saber en el comentario. Deja la historia, la narrativa. Mucha gente escribe en la caja de comentarios, les agradecemos infinitamente. Tratamos de responderles a todos. Otros exponen sus experiencias y sus casos. Otros comparten las experiencias. Vamos a tratar de hacer un compilado y vamos a hacer un apartado dentro de los códigos paranormales que sea como una especie de sección donde vamos a ir narrando lo que ustedes quieran compartirnos, y les agradecemos infinitamente. También recordarles que ya estamos por aperturar el Tour Insólito, la nueva temporada 2024, y que vamos a estar subiendo las fechas a la fanpage, ya sabes cuál es, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, la verificada en Facebook es nuestra. La que tiene la palomita azul es la nuestra. Síguela y ahí vas a encontrar las fechas del Tour Insólito normal y el Tour Insólito extremo. Entonces, pues ya, nada más tenemos que decir eso. Y por otro lado, tienen de aquí hasta el 15 de febrero para que puedan suscribirse a los talleres online. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estábamos analizando cómo impartirlos ahora en el sistema de YouTube. Y se nos ocurrió algo muy formidable y creo que es lo más viable para todos.
que en vez de que sea hazte miembro, ¿no? Y que pagues una mensualidad para yo darte otros contenidos, además de los contenidos de los expedientes, se me hace como que no está cool. Entonces preferimos decirte, ¿sabes qué? Quédate aquí con los contenidos que son gratuitos, que lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar las notificaciones todas, comentar y darle like. Entonces es lo único que tienes que hacer. Todo eso es gratis. Y evidentemente vas a tener, pues, a la mano todos los expedientes que investigamos y analizamos. Esos no los voy a dejar de ventilar aquí a nivel público. Son expedientes de muchos años. Y como para apartarlos para una membresía dijimos no le entramos a eso. Preferimos hacerlo desde otro punto de vista. Y dijimos, ok, vamos a hacerlo de las membresías. Ya sabes, aquí viene la liguita esta de unirte. ¿Y qué es lo que nosotros estamos ofertando? Que demos los talleres, que usualmente lo hacemos online, en la fanpage o en otros medios, que son aprender a contactar con los espíritus por medio instrumental y el psicodesarrollo de la percepción extrasensorial. Entonces dijimos, ok, por mes vamos a aventar ciertas etapas de los talleres, es decir, como primera etapa básica, por así decirlo, en los primeros 3 meses, y vamos a aventar temas por cada semana. Entonces, quien esté suscrito a la membresía, o sea, quien esté dentro de la membresía de aquí del canal de los agentes, o incluso del propio canal de la agencia mexicana, pues va a tener chance y va a tener oportunidad de que cada semana va a poder ver el taller y va a poder aprender, sobre todo aprender, porque vamos a subir clips relacionados a los temas de los que vamos a impartir. Entonces yo creo que es mucho mejor, más viable, es como una colegiatura, por así decirlo, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Y pues es más retributorio para todos ustedes, en vez de estarles cobrando como, te voy a cobrar una lana por darte otro contenido alterno, no. Se nos hace como que medio ilógico. Entonces quisimos hacerlo así y aquí está abierto para todos ustedes. Pero bueno, retomando y siguiendo con el tema, estamos hablando de las maldiciones. Yo les pregunto el contexto de la maldición para ustedes, ¿qué es? Ya dijimos, y aquí incluso hicimos en la búsqueda de Google, que no recomendamos siempre ir a Google o a otro buscador. Lo más viable y lo más práctico, y si no los tienes, consíguelos, grandes libros que te van a leer, restaura tus neuronas. Hashtag leer te restaura las neuronas. Y ese hashtag se lo escuché y se lo leí a Ignacio Taibo. Entonces estamos hablando del significado de una maldición. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es una maldición? Ya estoy aquí leyendo algunos comentarios. Pero más allá, vamos a darle un contexto del por qué de alguna forma se puede articular un documento para saber el significado de una maldición. Y lo voy a leer aquí con uno de los casos más representativos. Incluso es una de las joyas que hoy por hoy sigue siendo como la joya maldita, ¿no? Y eso es como un contexto de otros simbolismos que generan el poder saber qué es una maldición o dónde ya es una maldición. Ya hemos hablado de muñecos poseídos, ya hemos hablado acerca incluso de la marioneta de Birmania, que el contexto histórico es de que está maldita, ¿no? Entonces, pero vamos a darle una razón del por qué. Porque, pues nada más porque yo te pueda decir, ah, pues mira, este payaso está maldito pues porque está feo. No. Tiene que haber un trasfondo. Tal es el caso de la maldición del Hope o el diamante azul. Con el joyero Cartier a la cabeza, esta joya se vio envuelta en fábulas sobre una supuesta maldición hindú. El diamante Hope, de 45.52 quilates, es el tamaño de una nuez, no es el mayor del mundo ni es el más refinado. De entre los diamantes azules tampoco es el más grande, eso sí, ninguna otra gema posee el azul tan intenso, profundo y descifrable. En el siglo XVII, los Maharas y Rajas que gobernaban la India adoraban engalanarse con joyas y piedras preciosas, haciendo ostentación de su poder. Desde la antigüedad, India había sido la única fuente conocida de diamantes, y por aquel entonces el mayor mercado de joyas del mundo estaba en Oriente. El diamante Hope
era originario de la fértil mina del Coyur, situada en el reino de Golconda, en el centro del subcontinente. A principios del siglo XX, comenzó a circular en los periódicos una leyenda que, según también el propio Tavernier, sustrajo del preciado diamante de la frente de un ídolo hindú. Es decir, uno de los primeros dueños, que estamos hablando del francés Tavernier, se dice que hizo un sacrilegio de ver un ídolo hindú, sustrajo la piedra de la frente del ídolo hindú. Entonces, ahí viene como el primer simbolismo de la leyenda. Ojo, la causa. O sea, el por qué estamos hablando de una posible causa de maldición. Y dice, la maldición del dios hindú recaería sobre los futuros propietarios del diamante. Y de hecho, muchos se vieron afectados por la desgracia. Desde el mismo Tavernier hasta el matrimonio Howe, que dio a la joya el nombre con el que se conoce, pasando por figuras como Luis XVI y María Antonieta. En 1958, Harry Winston, acaudalado comerciante de joyas estadounidense, donó el diamante al Instituto Smithsonian. A pesar de su incalculable valor, Winston realizó un envío de correo, depositando la piedra en un sencillo paquete, aunque asegurándola por $1,000,000. James Tutt, de 34 años, fue el cartero que recibió el encargo. Fíjense, como también lo que gira en torno al sentido de decir es una joya maldita, o a darle un contexto maldito, es que tan frenéticamente están guiados en la narrativa, en la crónica, en lo que se habla, en lo demás. Por eso iniciamos este podcast hablando de una posible maldición. Y ahorita les voy a dar el contexto del expediente que estamos abriendo el día de hoy. Pero pero cómo gira en torno a la crónica de todo lo que se sabe en torno a la joya o a lo que sea, a lo que le dé el contexto de la maldición. Entonces tiene que ayudar muchísimo que incluso los propios dueños, arriesgándose a que sea robada una joya de 42.5 quilates, ¿no?, de diamante, pudiera ser robada o no. Y es por eso que también está el Harry Winston, que es el que manda el envío, deposita la piedra en un sobre. O sea, no hay nada que gire en torno a la seguridad del diamante, porque sabe Winston que nadie se lo va a querer robar por ser maldito, fíjense, ¿eh? Pero tiene un sustento del por qué. Porque evidentemente también se encarga todo el contexto mediático. Cuando apenas había transcurrido un año desde su entrega del paquete, a Tots le sobrevino una cadena de desgracias, en este caso al cartero. Un camión le aplastó la pierna, resultó herido en un accidente de coche. Su mujer murió de un ataque al corazón y su casa fue pasto de las llamas. Por suerte, en ese momento sus 4 hijos no se encontraban. La leyenda negra creció y dice Todd, no creo en esas cosas. Si se supone que el maleficio debe afectar a los propietarios del diamante, entonces deberían ellos tener la mala suerte. Y esto lo declara al Washington Post. Ya. Bueno. Yo puedo seguir, el reportaje está súper larguísimo, pero yo no quisiera como, porque todavía le cuelga un montón. Pasa por los primeros propietarios y llega hasta el punto de los hermanos Cartier. La verdad es que está muy bien hecho. Esto es un muy buen reportaje que encontramos de la revista Historia y Vida. Y es directamente de la redacción de la revista Historia y Vida, que está buenísimo. Vamos a dejar también la liga para que se lean todo el reportaje. Está muy bien hecho. Pero más allá de esto, quisimos como darles el contexto del por qué significa una maldición y qué es lo que gira en torno a las maldiciones. Qué es lo que le da el contexto de una joya maldita y por qué se entiende que es una maldición, ¿no? Para entrar a tema, vamos primero a recomendarte algo. Estás aquí en este pequeño intermedio. Te pedimos por favor que no omitas este mensaje. Es de suma importancia. Suscríbete, activa la campana de las notificaciones y también por favor síguenos en las redes sociales alternas.
comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_. Y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AdminParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Bueno, ya regresamos y vamos de lleno y directo a la carnita, al expediente. Recuerda que nosotros estamos haciendo cada semana una invitación muy atenta a todos ustedes para que se suscriban, denle like, compartan, pero sobre todo activen las notificaciones, todas, no solamente algunas, todas, ni personalizadas ni nada de eso, acuérdense, todas. Comenten y ya saben, miembros al aire, por favor. Se pueden hacer miembros del canal y la forma en que nosotros podemos retribuirles a ustedes que sean miembros del canal es dándoles clases acerca de la instrumentación de contacto con los espíritus y, por supuesto, de la psicodesarrollo de la percepción extrasensorial. Ahí están las vías, ahí están las propuestas. Quien quiera aprender con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, hágalo con nosotros. Entramos al expediente. La persona que van a ver de primera parte de esta entrega, de este expediente que es bastante grande, Eli Castelo es una gran amiga de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, no solo por compartirnos su caso, no solo por abrirse ante los micrófonos de la agencia, ante incluso la indagatoria, investigación y documentación de su caso por nuestra parte, sino también por el hecho de que Eli Castelo fue un vínculo directo con el caso de Alondra. El caso de Alondra es un caso de posesión que nosotros pudimos intervenir en el caso durante el proceso de liberación, que es casi... Estamos como terminando todos los recabar toda la información y todos los testimoniales y, por supuesto, todo lo que pueda fundamentar el caso, que lo hicimos en el proceso durante incluso del bicho, ya no podemos decir la demia, ¿no? Durante ese proceso nos tocó abordar el caso, que fue justo Eli Castelo quien nos dio el dato de ese caso, porque resulta que es ahijada de Eli Castelo. Eli Castelo es la madrina de Alondra y fue la que nos dio el contexto y todo se liga. Yo siempre lo he dicho, los rompecabezas del fenómeno paranormal son tan, tan inimaginables y totalmente fuera de un contexto previsto, es decir, que son impredecibles, que te sorprenden de tal magnitud que dices, o sea, yo no me esperaba que se uniera un caso con el otro, por ejemplo. Y el caso de Eli Castelo los une el punto de directriz que es la solución. No quiero como espolear. Como estas conclusiones fascinantes del caso, porque lo vamos a desmenuzar en dos partes. Sí tenemos que hacerlo así porque empezamos con el testimonial de Eli Castelo para darle un contexto y un porqué de la situación. Yo Eli Castelo la conocí años antes del bicho y empezamos a ver un caso de que en su rancho, tienen ellos un rancho donde hay fenómenos paranormales. El primer contexto fue el envío de materiales fotográficos que me hacía llegar Eli, que fueran por petición mía, que aquí los estás viendo en pantalla. Era como, dame una serie fotográfica, que usualmente eso lo pedimos a toda la gente que se nos acerca a buscar una asesoría, una ayuda conforme a un episodio de alguna propiedad específica.
le decimos a las personas, haz una sesión fotográfica de todos los lugares donde hay actividad, donde tú, o donde te ha pasado algo, o donde tú sientes que sucede algo, o donde tus hijos y los demás testigos se señalan que hay algo. Entonces nosotros solicitamos la serie de fotografías, a ustedes, ¿no? Entonces en esa serie fotográfica, Eli Castelo nos arrojó mucha información, de la cual nosotros hicimos un análisis, que es lo que estás viendo en tus pantallas. Dentro de las primeras fotografías, a mí lo que me sacó muchísimo de onda, en el contexto de decirle, oye, incluso hablando por teléfono con ella, le dije, oye Eli, había humedad en el ambiente, es decir, hacía mucho calor y estaba como muy húmedo el ambiente. ¿Qué tipo de clima tenías? Yo le cuestioné, oye, más o menos, ¿qué tipo de clima hay en esa área de tu rancho? Y me decía, no, pues está, si hace calor en las mañanas, pero en la noche pues está fresco, ¿no? Y dice, y aparte tenemos clima y todo el rollo. Entonces dije, ok. Yo le preguntaba este tipo de conceptos porque en las fotografías que estás viendo son las fotografías que tomó Eli y me las mandó. Y si te das cuenta, hay incluso posible condensación en la fotografía. Es decir, yo presumía que era parte de la humedad y parte de lo que se generaba en torno al ambiente del lugar, ¿no? Incluso llegué a suponerle a Eli que posiblemente había como vapor de niebla o vapor tal cual, ¿no? Porque tal vez hizo mucho calor en esa zona de Guadalajara y en la noche empieza a hacer el fresco y llega un momento en que también se llega a evaporar, ¿no? Durante el día. Hagan el ejercicio, ustedes pueden salir de sus casas en tiempo de calor y vean las coladeras cómo están emanando vapores, ¿no? Porque también hay parte de una evaporación de agua, lo que sea, humedad y lo que sea, ¿no? Entonces yo supuse que en la casa de Eli había ese tipo de sensación atmosférica, incluso hasta había sido plasmada en la fotografía. Cuando ella me dice no, dice sí, yo llegué a ver en la fotografía, Toño. Dice, en la fotografía llegué a ver cómo está. Pues eso es lo extraño, dice, como esta nube, como esta, pues sí, como evaporación. Dice, pero pues acá está normal. O sea, yo no veo evaporación ante mis ojos. Y de la primera fotografía que nos envió Eli, fue esta que estás viendo en tu pantalla, que es el primer análisis que nosotros le hicimos a las primeras fotografías que nos mandó Eli. Es decir, estas mismas fotografías que estás viendo en tu pantalla son relacionadas activamente a lo que yace en un principio en esa zona de esa casa. Yo, ojo con esto, nosotros todavía no le estábamos pidiendo todo el contexto. De hecho, todavía ni siquiera hacíamos una indagatoria en videollamada. Todo había sido vía llamada telefónica, vía WhatsApp. Entonces él me estaba como contando todos los acontecimientos, ¿no? Y les digo, en el primer análisis, que fue prácticamente de la petición de la sesión fotográfica, fue precisamente decirle, a ver Eli, necesito que me ayudes a vislumbrar exactamente qué es lo que hay ahí, ¿no? Porque hay un fenómeno que ustedes creen que radica en su rancho, qué tantos testigos hay, el por qué se está viendo ese tipo de situaciones. Vaya, es como un genérico, como una filial genérica de todo el contexto de lo que está sucediendo, y ustedes como testigos, en el caso de Eli Castelo, nosotros se lo solicitamos y no, nos lo narran. Bueno, las primeras imágenes que estás viendo en tu pantalla es precisamente el hecho de que la causa de extrañeza de mi parte era decir, ¿por qué hay vapor? Cuando ella me dice, no, Toño, dice, está todo normal, te saqué las fotografías y te las mandé, las sacó de su celular de alta gama, me manda las fotografías por WhatsApp, y yo dije, ok, puede haber una deficiencia de calidad. Le dije que me hiciera a favor de hacerme llegar las fotografías en alta calidad, que eso es algo fundamental, que siempre lo he comentado aquí y siempre se los voy a hacer hincapié. Es importantísimo que nos envíes el material original. Muchas veces se fían mucho del Messenger, de la fanpage, y también pues es Facebook. WhatsApp es de Facebook. Entonces
siempre te va a disminuir la calidad del material. Y ustedes se van, pueden dar cuenta que cada envío de fotografías, aunque se vean en resolución buena, la estás viendo en una pantallita de celular. Cuando tú las bajas a una computadora, está ahí el pixel. Y eso quiere decir que pues, es deficiente calidad, porque el envío o la transmisión de archivos por medio de una aplicación como es un chat disminuye de la calidad porque comprime la imagen. Es por eso que es importantísimo, si no es que inevitable, que nosotros solicitemos que ustedes envíen los archivos originales. Es decir, que solamente podemos revisar los archivos que son enviados de nativo. Si tú lo tomaste con tu celular, vas a los archivos originales del celular y de ahí, directamente del destino de la carpeta de los archivos nativos, envías a un WeTransfer. Ahí sí ya no te puede comprimir nada, porque para eso son esas aplicaciones. El WeTransfer, el MediaFire, son nubes, o el iCloud incluso, son nubes especializadas para que tú puedas hacer envío de los archivos originales con el peso que tenían, que tienen originalmente en tu celular. Usualmente son de 15 o 20 megas. A diferencia de cuando tú revisas una fotografía en WhatsApp, pues ves que pesa 300 kilobytes, ni un mega, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver, para que toda la gente lo entienda, el por qué nosotros solicitamos. Siempre va a ser una constante que si tú me mandas materiales por la fanpage así directo o por WhatsApp, pues te voy a solicitar los originales, sí o sí. Bueno, hace lo propio Eli, y me llama mucho la atención justamente en las fotografías lo que estaban viendo. O sea, esta nubosidad, este vapor extraño, y uno en particular, que es donde nos centramos en el análisis. Lo que estás viendo en tus pantallas es precisamente cuando ubicamos. Yo ubiqué el rostro de una especie de una mujer indígena, incluso con un tocado en la cabeza. Se ve con un tocado muy curioso, que incluso yo en el primer momento yo le decía a Eli: oye Eli, a ver, cuéntame un poco más acerca de los sucesos, qué es exactamente lo que pasaba. Y ella me decía: pues mira, mi hijo tiene una bebé, y la bebé se queda viendo un punto y ese punto empieza a espantarla y llora. Y recuerdo que sí nos envió Eli el videoclip de la bebé, pero por la cuestión de YouTube, y ya saben que todo el rollo que tienes que banear, si sale un niño tienes que banearlo, pues no tiene caso que lo vean, porque lo interesante del video de la bebé, de la nieta de Eli Castelo, es que la bebé está jugando con algo, y de repente la niña le capta la atención de algo que está viendo, su rostro, sus ojos, y empieza a seguirlo, y cuando lo empieza a seguir llega un punto y se espanta. Y no es nada, o sea, no hay nada que en el cuadro del video que le llame la atención. Incluso suena la mamá de la niña, que le empieza a decir: ¡Ey, ey! ¡Ey, qué tienes, qué tienes! Porque la niña es una bebé, que está viendo un punto, sigue el punto y hasta salta y empieza a llorar. Pero no se las podemos poner porque tenemos que banear forzadamente el rollo del cómo se ve la niña, que las expresiones que hace la niña, y pues no tiene caso, mejor se los platico. Básicamente fue el primer video que me mandó y me dijo: Antonio, sí estoy preocupada porque la niña está viendo cosas y está asustada. Ok. ¿Hace qué tanto tiempo está viviendo la niña ahí? No, pues ya tiene rato, pero la verdad es que ya se está sintiendo como imposible vivir en el rancho. Yo recuerdo perfectamente que Eli me decía siempre: pues yo llego al rancho y yo honestamente me siento muy a gusto, siempre estoy muy, muy tranquila y demás, ¿no? Pero nunca había sucedido más que lo que le narró su hijo y le mandó este video. Y fue de ahí a raíz como lo principal. Entonces, cuando ella me hace la sesión fotográfica, me llama mucho la atención esta donde nos centramos, que en todas tiene como este tipo de nubosidades, que ya hemos hablado en el podcast anterior. Hablamos de los vórtex, que están ligados con los niños y las niñas que tienen percepción extrasensorial. Si no te acuerdas, la semana pasada lo subimos apenas, date una vuelta para que lo veas completo. Si no, están los clips en resúmenes sintetizados, ¿no? Bueno, yo en un primer plano dije: ok,
salió prácticamente en las fotografías así al natural. Y me centré en esa, la del cancel. Y es donde le digo a Ali, encontramos una señora, pero ya se ve cadavérica. Te estoy poniendo aquí las imágenes y te estoy poniendo exactamente los resúmenes de cómo hacemos, perdón, los análisis, cómo cambiamos los colores, cómo incrementamos la iluminación, cómo disminuimos las sombras, cómo hacemos como todo un sinfín de procesos, de los cuales para nosotros es importante saber si estamos bien en lo que estamos apreciando o simplemente es una distorsión de nosotros. Es por ello que te pongo todas las versiones, incluso todos los exámenes. Y ojo, esta fotografía que nos envió Eli es base a la misma fotografía que me hizo llegar ese día. Por eso están un poco reducidas en el tamaño de análisis, porque el archivo completo está pesadísimo. Yo se lo mandé a Eli Castelo y incluso lo revisamos en la misma videollamada. Y le explicaba yo a ella, mira, en nuestra forma de verlo se ve así, y esta es como la parte principal del análisis. O sea, es decir, yo le decía a ella, me llama la atención que esta entidad es una entidad como ya muy antigua. Y me decía ella, pero ¿cómo sabes que es antigua? Entonces le digo, mira, nosotros en nuestro análisis hicimos esta proyección de luces y sombras, disminuimos, aumentamos, agrandamos y bueno, y hacemos un sinfín de comprobaciones y vemos que en cada una no hay un cambio específico del píxel. ¿Esto qué quiere decir? Que no se distorsiona el píxel al momento de hacer esas comprobaciones, que son totalmente tecnológicas. Y eso te da un referente que si estás ante un hecho de que posiblemente real en el sentido de lo etéreo, de lo paranormal, pero en el sentido fotográfico sí es algo que sucedió y que lo tomó la fotografía. Es decir, que no es una distorsión o una contaminación de imagen. Por eso te estoy poniendo aquí varios ejemplos de esa misma fotografía con esos análisis que se les hacen, ¿no? Entonces, total que me dice Eli, oye, es que sí se ve impresionante, Antonio. Es que hay otros dos ahí. Y esos otros dos los encontró Eli. Es decir, nosotros nos concentramos en uno solo, que era la manifestación de este ser, que se ve incluso cadavérico. Yo ya había dado un contexto del por qué hay veces que hay entidades que se ven cadavéricas y que corresponderían a entidades que tienen siglos en el plano terrenal. Es decir, que nuestro tiempo terrenal tiene más de 100 años, 200, 300 años. En el plano espiritual, imagínense. Y esas entidades espirituales, conforme pasa el tiempo y conforme pasan los años y que tienen interacción con los vivos, en el caso de que pueden haber personas con percepción extrasensorial y pueda haber personas que simplemente sean testigos, como efímeros o momentáneos, eso los hace a esas entidades que tienen siglos en el plano físico de nosotros, siglos, o sea, contando año con año, puedan ser que con el paso del tiempo empiezan a transgredirse como espíritus que en alguna vida se vieron diferentes, se vieron como se fueron. Ya cuando se ven cadavéricos es porque ya pasó muchísimo tiempo y esa propia transgresión se ve notoriamente cuando son fotografiados. Eso es parte de una clasificación, de un análisis de fenómenos paranormales. Pero bueno, retomando en la fotografía de Eli, pues efectivamente encontramos una especie de espíritu indígena. Porque incluso, si te das cuenta, y estamos agrandando las imágenes, se ven, incluso no necesitamos señalarlas, se ve muy notorio, se ve cadavérica la forma craneal de esa entidad, pero en la parte de arriba hay un esbozo de un tocado como tipo indígena, y en la parte de abajo se ve incluso una especie de atuendo como en aquellos entonces, una especie de como de huipil y cosas así, ¿saben? O sea, bueno, no es huipil, como una indumentaria indígena, o creo que sí, es un huipil, no sé bien, aquí coméntenlo. Pero se ve indumentaria, indumentaria folclórica, por así decirlo, ¿no? Como tradicional.
Y al lado de esa entidad se ven otras dos que se pueden divisar en las propias, en los propios filtros que nosotros hemos implementado en el, en los análisis. Cuando yo le muestro esto a Eli, me dice, te tengo que contar. Estás aquí en este pequeño intermedio. Te pedimos, por favor, que no omitas este mensaje. Es de suma importancia. Suscríbete, activa la campana de las notificaciones y también, por favor, síguenos en las redes sociales alternas. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AdminParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Cuéntanos, Eli, hace algunos años te sucedían cosas en este lugar, justo en donde estás ahorita, ¿no? Pero me imagino que de niña también viviste algo raro o no, tú me lo platicas así como tú lo recuerdes. Si puedes ahondarme desde tu niñez, tu juventud y en la actualidad y a grosso modo lo que sucede, por favor. Sí, mira, yo vivo en Jalisco, pero soy nacida en el estado de Sinaloa. Yo lo único que me acuerdo así de pequeña, que yo escuchaba unos murmullos en la esquina de mi habitación, pero por fuera. Y yo le decía a mi mamá cuando los escuchaba que qué sería. Y mi abuelita fue la que me puso atención y me dijo, son ánimas, ¿verdad que no le entiendes lo que dicen? Pero yo estaba pequeña, yo ni siquiera entendía qué era eso. Pero pasó el tiempo, me casé, me vine a vivir acá a Jalisco. Mi marido tiene unas tierras, un rancho a las afueras de Guadalajara. Me caso y tengo el primer hijo. Y pues del pueblo viajábamos mucho aquí al rancho. Y cuando empezó a crecer mi hijo, yo empecé a notar que a mi hijo algo veía, pero mi hijo estaba de meses, porque lo dejaba en la cuna y de repente lo encontraba llorando, pero horrible. Entonces, pero me empezó a pasar muy frecuente, donde estaba jugando, donde llegaba y lo abrazaba y me señalaba que ahí está, me decía, mírala, pero muy chiquito, apenas la entendía. Entonces, empecé yo a notar algo raro cada que venía a la casa del rancho. Y mi suegra ya después me empezó a decir, ¿sabes qué, Elia? Lo que pasa que ha de ver el ánima que veía tu suegro. Mi hijo el mayor se llama Carlos, mi suegro se llamaba Carlos y tengo un cuñado que se llama Carlos. Entonces, al parecer todo empezó una cierta tarde que mi suegro con un cuñado de él estaban limpiando el corral. Para el tiempo de lluvias sacan las heces, el estiércol se llama, de las vacas de los corrales para que no se enfangue. Bueno, entonces dice mi suegra que encontraron un cuadrito, un metal con una numeración que brillaba, pero como ya era tarde, mi suegro se lo entregó a su cuñado. Su cuñado a su vez, más tarde se lo entregó, él pensó que era su esposa, la hermana de mi suegro, la que había entrado al corral. Ya para cuando era noche le pregunta, oye cuñado, hay que ver mañana si es de oro, es lo que nos hallamos. Y le dijo, sí, se lo di a Graciela. ¿A qué Graciela? Pues ahorita vino Graciela, en el rancho no había luz eléctrica, cabe mencionar. Te alusaban con, les decían aparatos, y pues dice mi suegro que la luna pues estaba perfecta, por eso hicieron esa, se les hizo tarde y siguieron.
Cuando le dice que Graciela entró por la puerta del corral, le dijo: no, cuñado, mi hermana no entró porque yo le puse candado. No, le dijo, es que ella entró y yo le di el triángulo. Fueron a verle y le dijo: mire, yo le puse candado a la puerta la última vez que sacamos estiércol. Entonces, pues se asustaron, aventaron las palas y el cuñado de mi suegro se fue a su casa. Mi suegro se quedó en la casa y tenía mi suegra 3 hijos chiquitos. Mi esposo, mis 2 cuñados, uno de ellos, Carlos. Pues dice mi suegro que llegó y le dijo: vieja, fíjate que nos pasó esto y esto otro. Y dice mi suegra que enseguidita llegó, pues dice él, que un ánima que ella no veía. Entonces que le empezó a decir que necesitaba que la ayudara, que necesitaba que la sacara de donde estaba y que ella le iba a dar un tesoro muy grande. Le platicó que había, bueno, oro y no sé qué tanto. Entonces mi suegro le dijo que no, que a él no le interesaba y que se fuera. Esa conversación te señaló que la tenía mi suegro con la supuesta ánima que él veía, pero mi suegra no la veía. Entonces dice mi suegra que de repente ella empezó a ver que se puso como loco porque abrazó a los 3 niños que estaban acostados en la cama y le decía que el ánima le decía: dame a ese, al que se llama Carlos. Y que le decía: a ninguno te doy, a ninguno. Y que mi suegro empezó a decirle maldiciones. Total, mi suegro dice que toda la noche batalló con eso. O sea, entonces que le decía: yo no me voy a ir porque las palas las dejaron en cruz. Yo puedo estar aquí. Por eso yo puedo estar aquí, le dijo. Entonces que mi suegro le decía a mi suegra: vieja, ve, quita las palas en cruz, ve, quítalas. ¿Tú crees que mi suegra iba a ir? Dice mi suegra: yo lo veía como loco. No, que iba a ir. Pues que total que se comprometió mi suegro a que iba a sacar eso porque el ánima se comprometió a no llevarse ningún niño. Entonces hicieron ese pacto que él sacaba lo que estaba ahí, pero que ella no se llevaba ningún hijo. Bueno, mi suegro no sacó eso y al contrario, él se fue. En ese tiempo se iban, dice mi suegra, de braceros, a los que les llamaban braceros. Y que dijo mi suegro: no, yo me voy, dijo. Entonces dice mi suegra que se fue. Estaban en un hotel en Tijuana, mi suegro, cuando allá llegó el ánima. Allá en el cuarto dice que llegó y que le dijo que qué había pasado, que ellos habían quedado en algo. Entonces mi suegro le dijo, siempre le dio largas cuando le pasaba un evento así, sí lo voy a sacar y sí lo voy a sacar. Crecieron mis cuñados y mi marido, mi suegra tuvo otras 2 hijas y nunca lo sacó. Pero ¿qué pasó? Que a mi cuñado, que se llama Carlos, empezó a crecer y él la empezó a ver, donde quiera se le aparecía. Pero a mi cuñado lo empezaron a enseñar a que le echara la viga, dicen aquí, la mano. Y cuando le dice cuando empezó a crecer él también se fue a vivir a Estados Unidos. Él vive allá como desde los 17 años, mi cuñado. Y ahorita tiene 52. Pues, total, que ni nadie lo sacó. Entonces mi suegro le pidió a mi marido, ya cuando estaba muy enfermo, que lo sacara, y le dijo mi marido pues que sí, que él lo iba a sacar, pero muere mi suegro y mi marido tuvo miedo que se le muriera un hijo y no lo quiso sacar. ¿Qué pasó? Que a Carlos, mi hijo, lo empezaron a perturbar. Mi hijo lo empezó a ver y me decía, y empezó a crecer. Te estoy hablando que ahorita ese niño tiene 28 años de edad. A veces amanece con la espalda arañada. Una vez, cuando tenía una pareja y estaba viviendo con ella aquí en la casa del rancho, se vinieron a vivir. Le pasó un evento de que está temblando, dijeron a medianoche, y se despertaron temblando. Corrió a sacar a su niña de la cuna y ya se iban a salir cuando se percatan que solo la cama se las estaban moviendo, no estaba temblando la casa.
Te puedo decir que él, a veces que se está durmiendo, ha escuchado una voz que le dice, duérmete, aquí estoy, yo te estoy cuidando. Se han escuchado un sinfín de cosas. A su niña, yo te mandé un video donde a su niña le, pues ella también veía la sombra. Una vez mi hijo amaneció en el baño, tirado. No supimos qué le pasó, pero tiene hasta una cicatriz en la nariz, se la quebraron. Y no supimos quién fue. Y no había nadie en la casa más que él, su esposa y su bebé. Esto todo ocurre en el mismo rancho, o sea... En la misma casa. En esa habitación, una vez que tomamos unas fotos para que tú me las checaras, ¿te acuerdas? Me hicieras el favor, es donde aparecen tres personas. Y tres personas, es una señora, perfectamente se ve, es un indígena, tiene hasta un turbante, tiene la vestimenta de alguien indígena, y está un niño y un señor. Para esto, Antonio, te digo, yo me puedo pasar la noche aquí diciéndote el sinfín de cosas que pasan a las personas que les han hecho demostraciones, pues, de que alguien está aquí y que no sé si no lo quieren, no les cae bien, pero, por ejemplo, mi mamá viene y seguro le pasa algo. Aquí en el rancho tiene fama la casa. Se puede quedar con las puertas abiertas, no va a haber quien entre, no va a haber quien entre, porque todo mundo sabe que aquí hay eventos paranormales y que... Oye, Eli, recuerdo también que hay algún acontecimiento que a ti te sucedió, ¿recuerdas? Sí. ¿Me lo puedes platicar? Sí. El acontecimiento a mí más que me llamó más la atención entre todos los que me han pasado, a mí... Estaba yo acostada y como si alguien me hubiera levantado así de la... sentarme en la cama así, me siento y volteo a la puerta de la recámara, ¿vale? Pero yo como que me sentaron y me dijeron voltea para allá. Lo vi, la sombra es más negra, pero más negra que lo negro, porque mi habitación tiene blackout, porque no deja entrar nada de luz y era en la noche. El foquito del Sky, del aparato ahí, del codificador, es un puntito azul que apenas si se ve en la recámara. Pues cuando yo me siento, volteo y veo la sombra y empiezo a ver que camina y yo sin quererla empiezo a seguir. Cuando veo que cruza ese foquito y sigue la sombra, pues le dije yo nada más, ah, ya sé, eres tú, y me volví a dormir. Nos suena mucho la pared, como si estuviera alguien escarbando. Se escucha, se ha escuchado como cuando en un pozo, Antonio, tiran muchas piedras así, se están así como que... Y te digo, me pudiera pasar toda la noche. Una vez vinieron un amigo de mi hijo y porque quedaron de ir a una fiesta y pasaron por él y llegan dos amigos y le grita a mi hijo, me estoy bañando, ¿me esperan? Y le dijo, sí, ahí espérenme, no se vayan a ir, espérenme en mi cuarto. Y que dijeron que sí y ellos mismos dijeron entre ellos, se va a tardar, vamos, ahorita vamos por Leo y regresamos. Cuando iban a salir de la casa, de aquí de la puerta, Lala dice que escucharon la voz de un hombre que les dijo, ¿qué no escucharon que no se vayan? Y ellos aquí no se quedan, pero ni por favor, ni porque les pague a dormir, ni por nada. Y así... Oye, Eli, y... A raíz de la historia que me narraste de los tres Carlos, de ahí empieza todo este embrollo, bueno, toda la historia. ¿Crees que sea el mismo, la misma entidad y hasta cierto punto que sea esto de que no se llevó al primogénito y así? Bueno, al hijo que estaba eligiendo. Yo creo que inicia la historia
cuando mi suegro, perdón, se está descargando, inicia la historia cuando mi suegro se encuentra ese triángulo con unos números que nunca supimos qué eran y que se los dieron a una mujer que nadie vio más que ellos. Y inicia ahí y después vienen una serie de las muertes de la familia de mi esposo. No sé si es coincidencia, pero han sido trágicas y todos mueren jóvenes. Te voy a decir, el hermano mayor de mi suegro murió a los 47 años en un accidente automovilístico en Veracruz, allá. Mi suegro muere a los 47 años. Se le reventaron unas úlceras en el estómago. El hermano que sigue de mi suegro murió a los 47 años de Yurecuaro. Mi marido murió a los 47 años de Yurecuaro. Mi cuñado murió de Yurecuaro en el mismo evento con el tío de 27 años. Mi hijo muere en un accidente de motociclista de 17 años. Yo me vine con mi esposo un día 27. Un día 27 de julio me vine con mi esposo y yo lo sepulté un 27 de julio a los 21 años exactamente. Mi primer hijo, el mayor, nace un día 27 de septiembre. El 27 de agosto es santo de los Armandos y yo tenía 4 en mi casa. Mi marido y mis 3 hijos llevan el nombre de Armando. Y así te puedo mencionar lo que es el 27 en mi vida. El 27 de enero muere mi hijo en el accidente. De 17 años. A ver, esa figura de la que me mencionaste, el triángulo que encontró hace muchos años, estamos hablando hace cuántos años aproximadamente. Con exactitud, no. A ver, si mi cuñado tiene 52 y en ese tiempo mi cuñado tenía como, yo creo que unos 3 años. Estamos hablando de unos 48 más o menos. Oye, Eli, ¿y en algún momento la pieza, alguien supo qué numeración tenía? No, mi suegro solo con la luz de la luna vio que era un triángulo y que tenía números. Y él le dijo a su cuñado, guárdala, porque él no se sentía seguro en sus bolsas que se le fuera a caer. Y él viene a esa señora y él piensa que es su esposa Graciela y se la entrega. Y la señora se sale por la puerta por donde entró, pero en esa puerta había candado. Y a raíz yo pienso que mi suegro no sacó y no hizo lo que él pactó con esa ánima, han venido las muertes trágicas. Hasta cierto punto, Eli, sí es muy increíble que el 27 sea como el número para todo, ¿no? Y el 7, porque luego 27 tengo mucho y de 47 han muerto ellos. Grandes de 47. Entonces, el 7 es prácticamente el número que incluso podríamos confirmar en una conjetura muy a la ligera que yo estoy arrojando. El 7. Que en el triángulo ese hubiera aparecido el 7. ¿Crees que haya sido una maldición? Creo que es un karma. Creo que es un karma que ha cargado la familia, porque, no sé, me imagino que si pactas con alguien de allá tienes que cumplirlo, porque ellos están en, no sé, como en otra dimensión. Es mi punto de vista y a lo mejor puedo estar equivocada. Pero sí, de ahí para acá.
Ok, y para concluir un poco más, esto que no desenterraron, porque ese es el punto, que no desenterraron algo, ¿no? Uh-huh. Esto actualmente en el rancho todavía, ¿tú piensas que está ahí? Ahí está, el interés, en este caso, no sé si es oro, joyas, algo, pero sigue lo que el ánima quería que desenterraran, sigue aquí y sigue en esta casa. Impresionante. Yo hasta cierto punto, escalofriante, cuando me da el contexto de la posible maldición, porque estamos como haciendo una especie de retórica de todos los hechos, y ojo, esto fue posterior a la fotografía, primero fue la fotografía que viste, nosotros analizamos, le enviamos el análisis, y ya fue cuando le digo, tenemos que hablar, necesito que me cuentes un poco más el contexto de lo que sucedió ahí. Cuando me habla de que su suegro hizo una especie de pacto, o lo incitaron a hacer una especie de pacto, o desenterró ese objeto extraño triangular con numeración extraña que no se acuerda nadie y que solamente el suegro de Eli es el que lo vio, y junto con su cuñado, y que se fueron a la tumba con esa numeración, no se sabe, pero es algo que, hablando de números, no tanto una numerología como tal per se, yo hablaría un poco más de números, que tiene que ver el número 7 en la vida trágica de la familia de Eli Castelo, de los decesos trágicos, de cómo las edades en cuestión tienen que tener un número 7. Es una primera parte, Entrevistamos al hijo de Eli Castelo, quien está viviendo los sucesos en el rancho, quien es el padre de la niña, de la bebé que me hizo llegar Eli Castelo en el video, donde se ve la bebé observando algo y se espanta de algo que ve. Carlos, se llama Carlos, ¿no? Entonces ellos, a ver, evidentemente para yo darle un peso un poco más de asesoramiento a la familia de Eli Castelo, yo le decía, a ver, si piensas que estás sujeto a una especie de maldición por parte de que posiblemente, no sabemos, en la versión de tu suegro, fue lo que les arrojó, fue lo que les dijo, o fue lo que quiso revelar tu suegro. Pero honestamente no sabemos. O sea, no sabemos si realmente tu suegro, y eso ya se lo dije después, porque esta fue la primera entrevista que tuve con Eli, para que me platicase todo exactamente, todo el behind, saber el contexto de todo el caso, para yo poder darle un punto de vista, o tener un punto de partida de investigación, ¿no? Entonces, dentro de las propuestas hipótesis, yo le decía, ¿y si realmente tu suegro les dijo eso? ¿Y si pasó así? Es decir, que posiblemente el suegro no les haya dicho de todo la verdad. Porque si encontraron ese objeto triangular con numeraciones, se lo da a guardar al cuñado, y el cuñado va y en algún punto de este rollo de estar escarbando, hicieron una limpieza del establo, pero en la limpieza encontraron esto. Esa es la versión que da el suegro de Eli. La versión base es esa: estábamos haciendo limpieza, empezamos a escarbar y encontramos un triángulo con numeraciones extrañas, raras, que incluso pensaron que era oro, porque decían, bueno, pues si hay oro aquí, pues igual hay que escarbarle. Otro contexto es de que, ok, después de esa excavación, pierden el dije este de triangular con numeración, cuando el suegro de Eli se encuentra con las primeras visiones o los primeros encuentros con la entidad. Y ojo, la entidad así, o el ánima, es como es denominado en aquellos lugares de Zapopan. De las afueras de Zapopan. En el contexto es, el ánima es una entidad que bien es conocida por los residentes de ese poblado,
Y tiene un folclore de leyenda, ¿no? El ánima. Y el ánima te pide cosas, te solicita cosas. Si tú te las tienes que dar, si no se las das, pasa algo. Ahí es donde empieza un poquito el asunto de la maldición. Yo por eso le pregunté a Eli, oye Eli, ¿consideras que realmente es una maldición? Y Eli Castelo dice, yo creo que es un karma, Antonio. Por eso yo le comentaba esto a Eli. ¿Realmente, honestamente, realmente crees que tu suegro haya dicho toda la verdad? Y aquí yo se los pongo para que lo comenten en la caja de comentarios. Por favor, dejen su comentario. Vamos a ir armando el rompecabezas conforme vamos abriendo el expediente. El expediente va a tener, yo creo que segunda parte, posiblemente tercera parte, no sé todavía, pero igual en la segunda parte abrimos las otras dos entrevistas que tuve con Eli. Tuve con Eli una segunda entrevista y con su hijo tuvimos otra. Pero tiene como más elementos, hay más características y más hechos que le sucedieron a ellos dos y a sus familiares y amigos. Llegando a una posible conclusión donde concordamos en sincronía y cómo se liga el caso de Eli Castelo un poquito con el de Alondra, con el caso de Alondra que investigamos para la serie Me Encuentro con el Mal y que es un caso que intervenimos en proceso de liberación, es decir, Alondra estaba en proceso de liberación de posesión con uno de los padres muy connotados y muy conocidos allá en Cerro Gordo. Y no solo eso, también interviene, pero más adelante les voy a decir, no les voy a decir ahorita, ya estaba revelando cosas. No, más adelante se van a dar cuenta. Por eso no te tienes que perder estos expedientes. Falta la próxima semana, lo más seguro, para que no pierdas el hilo, vamos a aventar la próxima semana la segunda parte del caso de la maldición, la familia de Eli Castelo, la entidad o el ánima. De ahí yo prefiero que ustedes nos opinen, digan si va como bajo el contexto de una maldición, si va bajo un contexto del ánima, de una entidad muy folclórica, muy representante de una leyenda de ese lugar, que lamentablemente tuvo interacción con el suegro de Eli, o que si haya habido un pacto, o que si haya habido un intercambio, y el intercambio no fue dado. Por eso, la serie de hechos trágicos. ¿Y por qué el número 7? Yo incluso se lo pregunté al final. ¿Crees que esté un número 7 en ese, dije, en ese triángulo? Pues realmente no lo saben. Y yo incluso le dije, de hecho lo hablamos, ¿eh? Yo hablé con Eli en algún momento, antes del bicho, estábamos programando una ida a su rancho y yo estaba convocando a unos amigos que son buscadores de tesoros, porque sí estábamos viendo la posibilidad, incluso se lo dije a Eli, tendríamos que escarbar, Eli, y tendríamos que ver qué onda. Pero pues bueno, ya estamos, yo estoy adelantándome un poquito de lo que van a escuchar en el expediente segunda parte del caso de Eli Castelo. Yo los voy a dejar por hoy, pero bueno, ya saben que siempre les voy a hacer hincapié que se suscriban, que activen las notificaciones todas, que compartan, denle like y sobre todo pues que sigan en las otras redes sociales y nos vemos aquí la próxima semana para la segunda parte de la maldición, la entidad o el pacto de la familia de Eli Castelo. Estás aquí en este pequeño intermedio. Te pedimos por favor que no omitas este mensaje. Es de suma importancia. Suscríbete, activa la campana de las notificaciones y también por favor síguenos en las redes sociales alternas. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @AmiParanormal_. Y @TurInsólito. Twitter, @AmiParanormal. Y @AgentesDeNegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, AmiParanormal de los Agentes de Negro.
agentes de negro. TikTok, @ambientparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.